a 9 de julio, sí, de la ciudad de Posadas. Bueno, con algo que tiene que ver con una noticia que generó mucha polémica, revuelo durante los últimos días cuando se conoció, ¿no?, que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, iba a visitar, iba a llegar a la ciudad de Oberá para conocer, también recorrer lo que es el Parque de las Naciones por la Fiesta Nacional del Inmigrante. Durante el día de ayer también estuvimos abordando un comunicado de la CTA Autónoma y bueno, hoy aquí en la Plaza 9 de Julio se han congregado militantes, diferentes organizaciones, agrupaciones, ¿no?, que también, bueno, en el marco del repudio, ¿no?, de justamente de la visita de la vicepresidenta, pero bueno, para conocer algunos detalles, para saber un poco más acerca del tema, vamos a hablar con Jorge, ¿sí?, con Jorge Almada, que es militante. Ahí justo se están procediendo. A ver, ayer, un ratito. Muy buenos días, gracias por charlar con nosotros. Bueno, contame primero a qué agrupaciones perteneces y bueno, por qué justamente están hoy aquí presentes. Bueno, en primer lugar, gracias por el contacto. Mi nombre es Jorge Almada, soy del Frente Patria Misiones, el Encuentro Patriótico a nivel nacional, pero estamos también con un número de organizaciones acá multisectoriales que se están convocando, como el PCR, CCC, CTA a nivel nacional, organizaciones barriales como la CCC. Bueno, marcando hoy, en el día de llegada, digamos, de la actual vicepresidenta Victoria Villarroel, un repudio a su presencia por la postura política que viene marcando con relación a la memoria de nuestro país y con relación a los derechos actuales también, como por ejemplo lo que está sucediendo con los jubilados, cuestión que también tiene responsabilidad política porque es parte de un gobierno que está ajustando a los jubilados y los reprime también. Bueno, que ustedes como militantes, ¿cuál es la idea de estar a congregarse aquí? Tratar de visibilizar esta cuestión y no sé si van a tener también alguna participación allá en Oberá con lo que es la visita o solamente aquí. No, solo planteamos una concentración aquí en la Plaza 9 de Julio de Posadas, un cartel que pueden ver que plantea la memoria de nuestro pueblo, que son 30.000, que va a ser instalada aquí frente a la Casa Rosada de la provincia de Misiones. Bueno, marcando la movilización de los sectores por la memoria, no podemos tolerar, decíamos, de distintos espacios que se defienda a aquellos que llevaron a cabo genocidio, represión por parte del Estado, que desaparecieron personas, pero también sustrajeron bebés, sustrajeron la identidad de más de 300 niños y niñas que fueron secuestradas en la última dictadura, y no puede ser que se defienda, digamos, a estas personas, se pida su libertad como si se tratara de presos políticos cuando son presos condenados por causa de lesa humanidad. Así que eso es lo que venimos a expresar acá. Y que no se puede sostener una forma de gobierno de esta manera, como bueno, hoy por ahí en el rostro de Javier Milei, pero tampoco podemos sostener una continuidad de esta política en el rostro de otra persona, no sea Victoria Villarroel o sea la persona que pueda ser, ¿no? Así que venimos a marcar eso, ¿no? Memoria, pero memoria por la memoria histórica, por los 30.000 desaparecidos, pero también memoria por los hechos del presente, que son las violaciones a los derechos humanos de nuestros jubilados. Bueno, hace algunos días ya también estuvimos aquí, estuvimos charlando con vos, en principio lo que era por ahí el repudio, ¿no?, la visita de los diputados, de los legisladores, ¿no?, a los diferentes genocidas, y bueno, hoy ya con una visita concreta a la provincia de Misiones, ¿no? Sí, venimos a expresar que bueno, que la sociedad tiene una postura también crítica con respecto a esto, que la sociedad misionera tiene una postura crítica, no quiere decir que no haya discusión, que la sociedad misionera la bienvenida. Para nosotros no es una visita grata, no hay una bienvenida. Y bueno, y marcando una continuidad justamente con lo que expresabas, así como repudiamos esta visita de un grupo de diputados nacionales, vamos a pedir también audiencia con el Ministerio de Derecho Humano de la provincia, porque nos preocupa esta situación, queremos trabajar cuál es la posición también de la provincia en cuanto a esto, cuál es la política que se está llevando a cabo hoy en día. En coherencia con esa concentración de días pasados, hoy también queremos marcar esta postura a partir de, decimos, de posiciones políticas, ¿no es cierto? No estamos hablando de las personas, en este caso de los funcionarios o la funcionaria que viene, solamente, sino de su postura. Y su postura es una postura con la cual no estamos de acuerdo y hoy lo expresamos aquí en esta plaza. Bien, la lista es bastante amplia de las organizaciones, agrupaciones y demás que engloban este reclamo. Ahí tenés un número, una cifra total de cuántos son. Mira, hay más de 40 espacios, así también como, de hecho, también se visibilizó la situación de la visita de los diputados nacionales a los genocidas de la última dictadura. Hoy también más de 40 espacios, no solamente aquí de Posadas, sino de distintos lugares.
hay también mucha preocupación en Oberá, también nos comentaron compañeros allá que están atentos a la situación. Bueno, más de 40 espacios, sectores, también personalidades de distintos ámbitos de la cultura y académicos se expresaron hoy por esta visita, así que para nosotros deja un balance positivo en el sentido que esta visita no pasa sin una mirada crítica desde la sociedad misionera. Un reclamo pacífico, si no, siempre. Totalmente, como pueden ver, estamos aquí concentrados, somos trabajadores de la docencia, algunos trabajadores de cooperativas. ¿Presos? ¿Quiénes fueron presos políticos también algunos? Exactamente, también, por ejemplo, tenemos la presencia del señor Hugo Baldoneiro, que es el presidente de la Asociación Nacional de Expresos Políticos. Bueno, Fernando Lapere, que es además referente actualmente político, es hijo de detenidos en la última dictadura, de presos políticos también, así que tenemos mucha legitimidad histórica para poder estar hoy acá. Jorge, voy esperando entonces que llegue más gente, bueno, para hacer estar visible este reclamo, ¿no? Exactamente, recién nos comenzamos a concentrar, así que van a venir más compañeros y vamos a estar acá instalados frente a la Casa Rosada de Misiones. Muchas gracias, Jorge. Bien, ahí pasaba Jorge Almada, ¿no? Uno de los militantes, perdón, que encabeza este reclamo. Como decíamos, la visita de Victoria Villarroel, vicepresidenta de la Nación, que llega hoy a la provincia de Misiones para formar parte de lo que va a ser la Fiesta Nacional del Inmigrante en Oberá. Y bueno, todo este trasfondo que ella tiene tiempo, desde incluso antes de, en época de campaña presidencial, ¿no? Que ya se ha hablado mucho, y bueno, después con el paso del tiempo, con el paso de los meses ya en el cargo, también hubo algunos sucesos, algunas actividades que realizaron los funcionarios que, bueno, obviamente molesta por la historia que tiene nuestro país, la historia oscura en este caso de nuestro país, y bueno, hoy agrupaciones y militantes que se hacen oír o se buscan visibilizar esta problemática aquí que les toca de cerca en la provincia de Misiones. Gracias. Volvemos con ustedes y seguramente en breve estamos también partiendo para la legislatura donde vamos a tratar de contar cómo sigue el caso Kiska allí en la Cámara de Representantes. Gracias, Gastón. A ustedes. Gastón Mazur.